Con nosotros, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Un gusto, placer hablar con usted. Bueno, Regis Márquez, que venció al COVID, dicho sea de paso también, en el Brasil en su momento. Sí, sí. Él había publicado en su cuenta también que tuvo COVID-19. Bueno, Regis, ¿cómo te va tanto tiempo? Sí, ¿cómo andás? La verdad que extraño a Paraguay, pero prefiero que la frontera no abra para que ustedes no vengan a Río de Janeiro a me molestar. Esperanos que Regis, esperanos que vamos a estar ahí muy pronto. Bueno, quiero preguntarte, Regis, primero por lo del COVID, que te tuvo tumbado así por lo menos 5 meses, más o menos, los que seguimos tu proceso, tu recuperación, que tardó un poquitito. La verdad es que el COVID en sí, yo quedé 20 a 30 días más, ¿no? Porque pasó que yo venía con un problema en el intestino anteriormente y con el COVID se empeoró esto, ¿no? Y sigo haciendo tratamiento, pero es algo aparte del COVID, ¿no? Que solamente empeoró, pero por suerte ya medicado y ya con tratamiento. Y bueno, de vida que sigue, ¿no? Bueno, Regis, contanos, ¿qué pasó con tu cuenta de Twitter, por favor? Que... De Facebook. De Facebook, fue la que tuvieron... ¿Te quisieron robar la cuenta, Regis? No, la verdad es que hay personas que se hacen pasar por mí, ¿no? Y para salir con chicas, pero sí es un fenómeno, ¿no? Porque como él se hace pasar por mí, a la hora de salir con la chica va a mirar que no soy yo. Y pedido plata a padres, a familiares de jugadores para que juegue en un club que supuestamente le va a llevar a Argentina, Brasil, ¿no? Y yo siempre dejé muy claro en mis redes sociales que jamás pido plata a los familiares, al revés. Hoy yo ayudo más de 100 jugadores con una plata mensual para que puedan ir a los entrenamientos, ¿no? Claro, entonces, esto... si alguien está pidiendo plata a mi nombre o en redes sociales, es mentira. Claro, y es muy grave, Regis, es muy grave porque habrá caído, quién sabe, algún que otro familiar que quiere, que busca que su hijo o su sobrino sea futbolista. Es jugar con el sueño también de una persona que quiere llegar lejos en el fútbol, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy grave. Pero también yo creo que los padres que pagan para sus hijos jugar están mal también, ¿no? Porque yo creo que ellos tienen que jugar por la calidad y no porque el padre pague o haga algo, ¿no? Yo sé que es un sueño, yo sé que hace todo por su hijo, pero hay un límite para esto, ¿no? Claro. Y yo creo que no hay que pagar para que su hijo juegue. Totalmente. Regis, te vemos plácido, relajado. Carlitos te saluda. Pero también vimos varios sucesos en Río de Janeiro últimamente en las playas, atacadas por vándalos y que venían de la favela. ¿Eso cómo sigue? Y eso pasó esta semana, yo creo, ¿no? Te vienen a buscar, Regis, te vienen a buscar. Es complicado porque viene 100 pibes de la favela y sale robando a todos, ¿no? Que nosotros somos de arrastrón, ¿no? Y es normal por este tema de la economía parada que esto vuelva a ocurrir y bueno, lamentable, pero pasa, ¿no? Bueno, Regis, volviendo al tema de los perfiles falsos que piden plata en tu nombre, ¿ya hiciste la denuncia? ¿Vas a hacerlo? ¿Hasta dónde vas a llegar judicialmente hablando? Es que la denuncia yo tengo que estar en Paraguay para hacer, ¿no? Por Facebook ya hice miles de denuncias, pero nunca pasó nada. Entonces, yo tengo que ir a Paraguay y estoy a averiguar eso, ¿no? Pero... tampoco ayuda mucho los policías del Paraguay, ¿no? Porque hay... yo miro que hay muchos chicos, muchos jugadores míos amenazados por perfiles falsos, que va a sacar fotos, que se va a sacar un video dele. Nada, no pasa nada, ¿no? Yo creo que Paraguay hoy...
todavía cuestiones en redes sociales, está muy atrasado todavía para que la policía llegue al verdadero culpable. Esto, ¿no? Bueno, acá lo importante de todo es tomar como ejemplo para que no le pase a menos personas posible lo que pasó con Regi, ¿verdad? Y hacer la denuncia a Facebook correspondiente. Así que hoy se están enterando también hoy con todo esto. Bueno, lo despedimos a Regis. Es que la denuncia no tiene que ser hecha por mí, tiene que ser hecha por quien fue estafado, ¿no? Claro. Cierto. Regis, un gran abrazo, un saludo aquí de Asunción. Gracias, Regis. Saludos, Regis. Chao. Chao, hasta luego. Tells me to stop feeling things I feel about it.